llegar en directo de su trabajo a este lugar para tener este tiempo de oración, de intercesión. Creemos que en esta noche algo poderoso de Dios se manifieste en la vida nuestra, en el nombre de Jesús, y también en la vida de tu familia. Alguien vino a orar por su familia hoy, o alguien vino a interceder por su familia. Dios está en este lugar. Dios está en este lugar. Todo lo que respire, alabe al Señor. Vamos, alguien que diga todo lo que respire, que alabe a Jehová, que alabe al Señor. Hemos sacado este tiempo, Señor, para honrarte. Recibe todo lo que vamos a hacer para tu gloria, para tu honra, Señor. Recíbelo como una ofrenda de olor fragante que pueda llegar hasta tu trono, Señor, y que te pedimos que te agrades de lo que vamos a hacer, Señor. Agrádate con lo que vamos a hacer. Agrádate, Señor. Los que están en sus casas, Padre, que reciban también a través de esta transmisión tu bendición. Que tu presencia hoy, como siempre, ocupe todo este lugar, Dios. Donde está tu presencia, no hace falta nada más, Señor. Te damos gracias. Sabemos que esta noche es una noche de poder, de sanidad, de milagro, de cubrir con la sangre de Cristo a nuestras familias, en el nombre de Jesús. Alguien da un aplauso al Señor. Vamos y acompáñale con un grito de gloria en esta hora, en el nombre de Jesús. Yeah.
Sepa el mundo entero, le servimos a un Dios fiel. Que lo sepa Puerto Rico completo, aquí hay un pueblo que le sirve a un Dios que es fiel. Y su fidelidad nadie la puede trastocar. Él es fiel y es fiel. Por lo tanto, no importa lo que tú estés atravesando hoy, la fidelidad de Dios te abraza. Su fidelidad te arropa como decimos en el campo, de pies a cabeza, a ti, a tu familia. ¿Dónde está la gente que dice, yo creo en esa fidelidad? Quizás alguno de los que está escuchando a través de las redes sociales, de momento ha experimentado en su vida que alguien le fue infiel en un término. Quiero que sepas que Dios es un Dios fiel para ti. Es un Dios fiel para tu familia. Gloria a Dios. Alguien levanta su mano y glorifica al Señor. Su fidelidad, qué hermoso. Denle ese aplauso al Señor, qué hermoso cántico, qué hermosa adoración. Quisiera que mi esposa, Pastora Victoria, pase por acá, por favor. Y queremos comenzar a orar e interceder. Y quiero que cubramos a nuestros apóstoles, Wanda Rolón, Pablo Ortega. Y en esta oración, mi amor, también incluyamos a los pastores que están bajo nuestra cobertura espiritual, para que de una manera u otra Dios, en todo lo que están haciendo, les ayude y les cubra. Sean más que bendecidos. Siempre es una bendición estar en la casa del Señor. Aquí venimos cansados, tristes, pero nos vamos diferentes. Nos vamos con nueva fuerza, nos vamos gozosos, nos vamos en victoria. Porque llegamos a la casa del Señor y aquí Él está esperando para bendecir a su pueblo. Amén. Padre, te damos gracias en esta hermosa noche. Gracias primero por cada hermano que pudo llegar, Señor. Hoy estamos aquí en común acuerdo, Señor, adorando y bendiciendo tu dulce nombre. En esta hora, Padre, yo te presento a nuestros apóstoles, nuestros padres espirituales, Señor, que tú has tenido a bien poner en nuestras vidas para que puedan bendecirnos, Señor. Una mujer y un hombre, Padre, que tú has permitido que en este tiempo sean de bendición a tantas naciones, a tantas vidas. En esta hora, Padre, yo te pido por ellos de manera especial. Yo te pido, Señor, que tú sigas cubriendo sus vidas. Yo te pido, Padre, que tú sigas cubriendo su salud. Yo te pido, Padre, que tú sigas cubriendo sus emociones. Padre, yo declaro en el nombre de tu Hijo Jesús que la sangre, Padre, de ese Hijo tuyo precioso los cubre de pies a cabeza, Señor. Yo declaro, Padre, que ninguna plaga tocará su morada. Yo declaro, Señor, la cobertura tuya sobre ellos. Que cada palabra que tú has dado a sus vidas, Señor, van a venir a cumplimiento, Padre.
Yo declaro en esta hora que hoy tú renuevas sus fuerzas, Señor, como las del búfalo, Padre, no solamente a ellos, sino a sus familias. Yo te presento, Señor, a la pastora Marisol, al pastor Steven y su familia. Te presento a Nina de manera especial. Te presento a Dana y su familia. Te presento a Axel y su familia, Señor. Esta familia que tú has separado en este tiempo, Padre, para impartir bendición a todo aquel que la necesita. Yo declaro, Señor, que cosas mayores tú harás con ellos. Que cosas mayores, Señor, tú provocarás a través de ellos, Señor. Los bendecimos con toda bendición, Padre. De igual forma te presento a los pastores que están bajo esta cobertura, su iglesia, su ministerio, Señor. Declaramos un mayor avivamiento, Padre. Declaramos, Señor, que tú traes la provisión del norte, del sur, del este y del oeste. Declaramos que tú traes los recursos. De igual forma, declaramos que tú levantas sus manos a aquel que pueda estar caído. Que tú renuevas la fuerza, Señor. Que tú sigues dando, Padre, sabiduría. Que tú sigues dando entendimiento. Que tú sigues dando discernimiento, Señor. Que tú sigues hablando palabra de vida a través de cada uno de ellos, Señor. Que podamos seguir predicando las buenas nuevas del Evangelio. Te damos gracias, Señor, por los hombres y mujeres que tú estás levantando en este tiempo para seguir proclamando que tú sigues siendo Dios y que tu Hijo Jesucristo sigue siendo el Señor de señores. Te damos gracias, Señor, porque tú has sido más que bueno y porque en medio de todo lo que hemos vivido en esta pandemia, Señor, en este tiempo difícil, tú has sabido sostener a tu iglesia. Tú has sabido sostener a tus pastores, a tus hijos, a tus líderes, Padre, porque hemos sabido confiar en ti. ¿A dónde iremos, Señor, si no fuera de ti? Te damos gracias, Padre, por este tiempo que estamos viviendo. Sabemos que cosas mayores tú harás en medio de cada uno de nosotros, en medio de cada iglesia, en medio de cada lugar donde se predique tu palabra, Señor. Y te damos gracias de antemano en el nombre de Jesús. Y si usted lo cree conmigo, da un fuerte amén. Majestad, Rey para siempre. Tierra, mar y cielo son creados por ti. Majestad, Rey para siempre. Refugio y mi salvación, mi tesoro eres tú.
Alguien diga aleluya. Alguien diga aleluya. Aleluya. Adore a su Señor. Adore a su Dios. Es que para nosotros toma otra dimensión la adoración. Porque lo que hemos entendido y lo que hemos tenido una experiencia con el Dios verdadero es que nuestro corazón está tan agradecido que levantamos nuestras manos al cielo, que expresamos nuestro agradecimiento y le decimos: Señor, en medio de todo lo que se escucha, en medio de la noticia contraria, es que adoramos su majestad. Y reconocemos su señorío. Los que están en su casa, ahí tú que estás en tu familia, dile: Señor, Señor, te doy gracias. Los que están acá en la casa, por favor, tome algunos segundos y levante sus manos y dígale: Señor, yo reconozco tu poderío, yo reconozco tu majestad, yo reconozco que tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Un corazón que está agradecido. Aleluya. ¿Dónde está la gente aquí que tiene corazones agradecidos, que tiene algo por qué agradecer al Señor? Yo no sé lo que Dios ha hecho con contigo, pero algo Dios tiene que haber hecho para que tú estés en su casa un lunes en la noche dándole prioridad a Dios. Por eso yo declaro en esta hora, en el nombre de Jesús, que no hay circunstancia que vaya por encima de tu adoración. No, es que tu adoración se tiene que escuchar más fuerte que la crisis. Es que tu adoración se tiene que escuchar más fuerte que lo que produce el sonido del proceso. Acá por este lado hay un pueblo que dice: por encima de todo, mi adoración y mi alabanza se va a escuchar. Mi adoración y mi alabanza se escucha más fuerte que lo que se escucha el sonido del mundo. Por eso es que llegamos los lunes aquí. Por eso es que llegamos los miércoles. Alguien diga amén. Por eso es que no existe otro tiempo, otro momento más poderoso que el momento de tu intimidad con Dios, de adoración, de levantar tus manos, de declarar que sigue siendo el Rey de Reyes. Por eso la Biblia dice: alzaos, oh puerta, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas. ¿Y qué dice? ¿Entrará quién? El Rey. Alguien diga, vamos, dígalo: entrará el Rey de Gloria. No, no, dígalo más fuerte: entrará el Rey de Gloria. Dígalo de nuevo: entrará el Rey de Gloria. Entrará el Rey de Gloria. Entrará el Rey de gloria. Por eso estamos agradecidos, mi hermano. Dios ha sido tan bueno. Quiero que David se vaya. Mi hermano David, ves preparándote, porque quiero que clamemos por la juventud. No, la juventud le pertenece a Cristo. Dígalo de nuevo, diga: la juventud le pertenece a Cristo. Dígalo: la juventud le pertenece a Cristo. Y quiero que mientras oremos, pero obviamente acompañando a nuestro hermano David Infante, que nos paremos en la brecha en esta hora y podamos orar por cada joven. ¿Habrá alguien aquí que tenga algún hijo que es joven? Hijo joven, mire para allá. Nietos jóvenes, sobrinos jóvenes. Deje su mano arriba, deje su mano arriba. ¿Habrá aquí algún joven? Aleluya. Eso es lo que estaba esperando. Pero mire esto, mantenga su mano 10 segundos ahí, porque quiero hablar. Esa posición es de victoria. Mientras usted tiene su mano así, yo le digo a los que están a través de las redes sociales: tu juventud, tus hijos y tus nietos, ahora esta iglesia va a orar por ustedes. Y si hay alguno que está en la garra del alcohol, de la droga, lo vamos a arrancar de raíz en el nombre de Jesús de Nazaret, porque le pertenecen a Cristo. Mi hermano David, por favor. Primero que nada, damos gloria a Dios. Yo no sé de ustedes están esperando algo de Dios, pero ya yo estuviera celebrando. No hay que esperar que la palabra se suelte para ya celebrar, ¿verdad? Así que la Biblia dice que donde sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y yo creo fielmente que para estos tiempos hay una juventud que está llena de osadía para hacer el trabajo que hay que hacer. Y entre medio de esa juventud está tu hijo, tu nieto, tu generación que sigue. Y vamos a creer, porque Dios algo poderoso ya empezó a hacer. No es que lo va a hacer, es que ya empezó a hacerlo. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, declaramos, Padre amado, tu autoría sobre este lugar, Señor, y declaramos, Padre, por los jóvenes, Padre amado. No importa la situación que pueda estar sucediendo entre los hijos de las personas que están aquí, familiares o la juventud en general, Padre amado, y en el mundo entero, Padre. Declaramos, Padre amado, que hay una generación que se levanta llena de fuego, llena de tu Espíritu Santo, con compromiso de buscarte día y noche, Padre amado, que será la generación, Padre amado, Señor, de estos últimos tiempos, Señor. Y yo declaro en el nombre de Jesús, Señor,
que no solamente se aviva el fuego en ellos, sino que sus padres también se avivan a través del fuego de sus hijos. Porque aun cuando tú lo veas, puedes ver a tu hijo, a lo mejor tu hijo está ahora mismo en las drogas, a lo mejor no está ni en tu casa, pero yo declaro en el nombre de Jesús y enviamos una palabra de salvación sobre ellos, Padre amado, y declaramos, Padre, que así mismito como el hijo pródigo volvió a tu casa, así mismito vuelven los hijos a sus padres, y lo declaramos hecho y declaramos una juventud llena del poder de Dios que será manifiesta en estos tiempos, Señor. Para gloria y honra tuya lo creemos hecho, Señor, sabiendo que tú eres un Dios que todo lo puede, Señor. En el nombre de Jesús, amén. La fidelidad de Dios. ¿Para cuántos Dios ha sido fiel? Esa fidelidad de Dios nos ha seguido de siempre. Aún nosotros siendo infieles, aún nosotros portándonos mal en momentos dados, la fidelidad de Él siempre está. Por eso le cantamos a la fidelidad de Dios. Tu fidelidad es grande. Sí, Señor. Tu fidelidad. Bendito.
dar ese aplauso fuerte al Señor en medio de nuestra adoración a Dios. Qué noche hermosa, qué noche poderosa. Los que están en su casa, por favor, si usted está viendo a través de esta transmisión, Facebook, Apóstol Wanda Rolón, escriba su petición, su necesidad. Nosotros nos comprometemos de todo corazón en esta noche a sacar un tiempo para orar por tu necesidad, por tu familia, por tus hijos, por todas tus generaciones, por la enfermedad que está en tu cuerpo. Le vamos a decir en el nombre de Jesús, fuera de ese cuerpo. Alguien dice, alguien sabe que en esta noche va a haber sanidades en el nombre del Señor, de parte de Dios. Esto se trata de Él, se trata de Dios. Y cuando Dios está en el asunto, cuando está su presencia, wow, plenitud de gozo encontramos en Él. Él es nuestro amparo. Aleluya. Él es nuestra fortaleza. Él es nuestro pronto auxilio en medio de cualquier tribulación. Yo no sé usted, pero yo celebro que el Dios de nosotros es un Dios que está con nosotros en cualquier circunstancia. Hay gente que quizá en algún momento de tu vida, en el peor momento de tu vida, te dejaron. Quizás en el peor momento, en el piso, te dejaron. Pero Dios nunca te dejó. Dios siempre ha estado presto, te ha estado escuchando. Ha estado atento a todo lo que tú tienes que decirle a los que están en su casa. Sepa que tú no estás solo. Quizás físicamente estás en un cuarto, quizás físicamente estás en un hospital, estás solo, pero Dios está a tu lado y envía sus ángeles. Vamos a celebrar eso conmigo en esta noche. Envía sus ángeles para el cuidado de tu vida y tu familia. Por eso el corazón y la mente que entienda eso, es que nuestra boca no puede callar. Es que yo tengo que agradecerle a Dios lo que Él hace por mí, aunque no fuera merecedor. Él lo conquistó, Cristo, en la cruz del Calvario. Conquistó vida para ti. ¿Dónde está la gente que sabe que Cristo conquistó vida para nosotros? Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Me voy por este lado de acá a ver si alguien puede conectarse en esta hora. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. El que no tenía paz, Cristo la conquistó en la cruz del Calvario. El que no tenía gozo, Cristo lo conquistó en la cruz del Calvario. El que no tenía esperanza, habrá alguien aquí, por favor, que celebre. No tenías esperanza, mas Cristo la conquistó en la cruz del Calvario. No tenías futuro, pero Cristo te dio un futuro esperanzador. Él es nuestra bienaventurada esperanza. ¿Habrá alguien aquí? Nuestra bienaventurada esperanza. Por eso caminamos, por eso nos gozamos. Por eso es que la gente te pregunta, ¿cómo es que tú puedes estar tan alegre en medio de la oposición? ¿Cómo es que tú puedes estar tan alegre en medio de la adversidad? Sencillamente porque el que está conmigo es más grande que el que está fuera. Alguien dígame que el que está fuera. Sencillamente el que está conmigo. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Alguien, vamos por este lado. Zulma, ayúdame. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Por favor, por este lado. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Por este lado. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Lo que está en su casa, si Dios es por ti, si Dios te está ayudando, si Dios te está cuidando. Te dejaron, el ser humano te dejó, pero Cristo te recoge. Aunque tu padre y tu madre te dejara, con todo Jehová te recogerá. Habrán manos que se levanten y digan, ese es el Dios que le servimos. Ese es el Dios que le servimos. Yo no sé cómo tú llegaste esta noche en desesperanza, pero te presentamos al Dios poderoso, al Dios grande, el sublime, el que todavía no ha perdido una batalla. Por favor, dile que está a tu lado. Nuestro Dios no ha perdido una batalla. No, pero yo creo que usted se lo puede decir más contento. Diga, nuestro Dios no ha perdido una batalla. Dile, estás con el vencedor. Dile, de tu lado está el invicto. Habrá alguien aquí en esta noche que declare con gozo, con alegría. Usted le sirve al Dios que no ha perdido ninguna batalla. Y le doy una sorpresa, la próxima la va a ganar. 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 Habrá alguien aquí, por favor, que pueda declarar, gracias, Señor, porque no has perdido una batalla, no has perdido una batalla. Que Puerto Rico se entere y lo entienda. Le servimos a un Dios que está invicto, un Dios que es poderoso en batalla, que se caen las murallas al sonido de la oración.
Pastor Roberto Nieves, venga por acá. Y quiero que oremos por Israel. Y ahí está el Pastor Roberto para que podamos orar por Israel en el nombre de Jesús. Mi hermano y amigo pastor. Amén, amén. Bendiciones. Bendiciones. Yo creo que este es un tiempo de celebración. Yo creo que este es un tiempo de celebración. La celebración anuncia tu victoria. La palabra dice que tú eres más que vencedor, que tú vas de victoria en victoria. Yo no vivo conforme a las circunstancias, yo vivo conforme a lo que ya Cristo hizo y el Padre nos otorgó. Entonces, en esta hermosa hora, tú puedes declarar tu victoria, tú puedes declarar tu sanidad, tú puedes declarar la salvación. Desde aquí se está enviando una palabra de poder y de autoridad. Hoy puede suceder algo en tu casa. Hoy puede. ¡Aleluya! Antes de orar, escuche bien. Lo que preservó a Moisés no fue la canasta, fue su propósito. Lo que te ha preservado hasta el día de hoy no es ni el que chapulí ni que tú eres sagaz, es que tú tienes un propósito. Pero dile que está a tu lado, llegó el tiempo de comenzar a vivir y a caminar en el propósito eterno de Dios. Así que vamos a orar por Israel. Escuche bien. El apóstol Pablo en Efesios 2:14 dice que de dos pueblos hizo uno. Quiere decir que cuando nosotros oramos por Israel, estamos orando ¿por quién? Por nosotros. Así que es importante que podamos entender. Ahora, escuche bien. El Dios que está con Israel es el Dios que está con nosotros. Eso era para celebrarlo. Porque lo que quiero decirte es que Israel está rodeado de enemigos. Y han conspirado y han querido destruirlo, pero no han podido. ¿Por qué? Pregúnteme por qué. Porque el Dios de Israel los cubre, los guarda y ha declarado una palabra de un pacto con ellos. Que no hay arma, no hay arma, no hay arma. Y si eso ocurre con Israel, quiero decirte que tú y yo somos pueblo y sacerdote. Mira lo que dice el Salmo 125. Los que confían en Dios son como el monte de Sion, que nadie puede. Dile que está a tu lado, eso también ocurre contigo. Permanecerán para siempre. Las montañas protegen a Jerusalén y Dios protege a Israel. Desde ahora, Padre, te damos gracias. En esta hermosa hora validamos y establecemos tu palabra. Israel nació de tu corazón, de tu pensamiento. Israel es el propósito tuyo aquí en la tierra y por lo cual tú estableciste un pacto. Un pacto que no habrá nada ni nadie que lo pueda variar, cambiar. En esta hora declaramos que tu palabra es poderosa y tu palabra dice que tú rodeas a Israel, que tú cuidas a Israel, que tú bendices a Israel, que tú prospera a Israel y que la paz tuya también cuida de Israel. En esta hora damos gracias porque no hay arma que pueda prosperar con contra Israel, no hay arma que pueda prosperar contra la iglesia. En esta hora, Padre, declaramos que toda maquinación de las tinieblas, que todos los enemigos de Israel en esta hora se confunden, que todos los enemigos de la iglesia se confunden y que tu palabra viene a cumplimiento. Israel es la evidencia más poderosa de tu fidelidad, de tu poder, del cuidado que tienes con Israel. Así también lo tienes con nosotros. Desde ahora y para siempre, tú estás con nosotros, tú estás con Israel. Y declaramos y establecemos el señorío de Cristo en el nombre de Jesús, amén. Denle un fuerte aplauso. Porque confiamos en el Señor. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús.
son como el monte de Sion, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo. Los que confían en Jehová son como el monte de Sion, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo. Puedo descansar, puedo descansar en mi mansión. Cristo me la dará. Si el sol llega a oscurecer y no brilla más, yo igual confío en el Señor, Él no va a fallar. Los que confían en Jehová son como el monte de Sion, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo. Puedo descansar, puedo descansar, puedo descansar en mi mansión. Cristo me la dará. Si el sol llega a oscurecer y ya no brilla más, yo igual confío en el Señor, que Él no va a fallar. Puedo descansar, puedo descansar. Puedo descansar en mi mansión. Cristo me dará. Si el sol llega a oscurecer y ya no brilla más, yo igual confío en el Señor, que no va a fallar. Los que confían en Jehová son como el monte de Sion, que no se mueve, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo. Puedo descansar, puedo descansar, puedo descansar en mi mansión. Cristo me dará. Si el sol llega a oscurecer y no brilla más, yo igual confío en el Señor, que no va a fallar. Puedo descansar, puedo descansar, puedo descansar, oh, puedo descansar. Mi mansión, Cristo me dará. Si el
aplauso al Señor, que no te va a fallar, hermano. Gloria a Dios. Es que el Dios que nosotros servimos no nos va a fallar. En medio de lo que estemos atravesando, Dios ha prometido, te ha dado una palabra. ¿Cuánto Dios puede tomar asiento? ¿A cuánto Dios le ha dado una palabra? De verdad que es lo que te está sosteniendo en medio de la crisis, en medio de la llamada que no querías recibir, en medio del momento que trató de traer frustración a tu vida. Es la palabra lo que te está sosteniendo. En medio de todo, Él te dice, no, no te voy a fallar. Los que están en su casa, quiero que sepan que Dios no te va a fallar. Esa es nuestra confianza. Confiamos en que no nos falla, confiamos en que Dios nos escucha. Pensaba yo en estos días cuando tenemos la convicción que Dios nos escucha. ¿Cuántos saben realmente que cuando tú oras, Dios te está escuchando? O sea, no es una conversación ahí que usted tira al aire, es una comunicación de hablar con Dios, también de tomar tiempo para escuchar a Dios. Hay gente que sabe que Dios los escucha, pero la pregunta sería para algunos si estamos conscientes que estamos escuchando nosotros a Dios. No hay duda que Dios te escucha. La pregunta sería, ¿estamos nosotros escuchando a Dios? En medio del tiempo, en medio de los pasos, hay que aprender, hay que afinar el oído para saber lo que Dios está diciendo y que no haya ninguna confusión. Hay una mano que se está levantando por allá que está reconociendo que hay que tener el oído, el discernimiento para saber cuando es una voz de Dios y cuando no es la voz de Dios. Pero yo sé que aquí hay un grupo de hermanos, gloria a Dios, con ese discernimiento activado, que sabemos cuando Dios nos habla, que sabemos cuando hay una voz que parece ser la de Dios, pero identificamos que no es. Dile que está a tu lado. No, tienes que aprender a reconocer la voz de Dios. Dígaselo ahí con alegría, como usted quiera. Reconoce la voz de Dios en todo tiempo, en todo momento. A veces las crisis, a veces el tiempo contrario, a veces cuando el mar se levanta, cuando los vientos son contrarios, a veces como que nos incapacita, nos imposibilita poder escuchar lo que Dios dice. Pero quiero que sepa algo, y lo hablábamos hace unos lunes aquí, cuando el mar se levanta, prepárese, tenga calma, tenga confianza en su Dios, porque Cristo está a punto de aparecer por encima de las aguas. Alguien diga amén. Cuando las olas se levanten, eso está bien, nos traerá quizá un poco de ocupación al momento. Alguien lo celebra con mis hermanos allá atrás que están celebrando esta palabra. Seguro que las olas se levantan, hay miedo, hay ocupación, hay momentos de preocupación, pero eso también me indica que en algunos minutos Cristo aparece por encima. Alguien diga amén. Por encima de lo que representa peligro, dice la Biblia que aquello que representaba peligro para los discípulos, apareció el Maestro, gloria a Dios, por encima. Dios te está diciendo es que va por encima de lo que te está preocupando hoy de tu familia. Cristo dice, voy por encima de eso, de la persecución, dice Cristo, voy por encima de, alguien lo está recibiendo por este lado, del momento difícil, Cristo dice que voy por encima. Todo lo que trate de destruirte, Cristo va por encima. Alguien que diga, Cristo va por encima. Lo que está tratando de restarle al propósito de tus hijos, Cristo va por encima. Va por encima del diagnóstico que te dio la ciencia. Habrá alguien aquí, por el amor a Dios, que se conecte en esta hora y diga, es que Él va por encima. Él camina sobre las aguas, y no solamente camina sobre las aguas, te da autoridad para que tú también camines sobre las aguas. Te dice, ya yo lo hice, ahora hazlo tú. Alguien dígame, es que Él te dio la palabra de autoridad, para que tú puedas vencer cualquier situación, cualquier adversidad. Por eso, mis amigos y hermanos que están allá conectados, que están ahí escribiendo sus peticiones, sepa que el Dios que estamos hablando y por el cual nos reunimos cada lunes, cada miércoles en la mañana en el tabernáculo, a partir de las 9 de la mañana, cada miércoles en la noche, cada viernes en el culto auspiciado por la Generación Antorcha, y cada domingo, es sabiendo y reconociendo que Él va por encima de cualquier situación que quiera ponerte en retroceso. Aleluya. Él va por encima de cualquier situación. Lo que tú estás viendo hoy como contrario, eso simplemente todo se está preparando, un escenario perfecto de parte de Dios. Es que a veces no entendemos cómo es que Dios opera, y Dios está, aunque usted y yo no podamos notarlo. Alguien por favor diga amén por este lado, diga amén por este lado. Es que Él se levanta en medio de la crisis, aun cuando tú estás metido en el horno, ahí Él está con
contigo. Habrá alguien aquí que haya pasado por la experiencia, que te siente como que está en el horno, como que el fuego, como que lo subieron 7 veces para arriba. Pero Dios dice, aún, aleluya, aún ahí no te voy a dejar. No te desesperes. En el horno no tomes malas decisiones incorrectas, porque en el horno llega el tiempo también que aparece Cristo, se mete contigo ahí. Y no solamente Él dice, estoy contigo, sino que como tú no perteneces a su lugar, Él te dice, ahora vas a salir de aquí. Es que hay lugares que tú no perteneces. Cristo dice, no, no, ese lugar no es para ti. Yo quiero que salgas conmigo. Se lo dijo el apóstol Pedro en el capítulo 12 del libro de Hechos, estando en la cárcel, siendo injustamente apresado. Ahí se metió el ángel de Dios. Allí la luz iluminó toda aquella celda. Y el ángel le dijo, ¿sabes qué, Pedro? Te tengo una noticia. Me dieron una orden del cielo para decirte que tú no perteneces a este lugar, así que sal. Alguien diga, hoy saldré de la tribulación, hoy saldré de la desesperación, hoy la depresión, no, 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 la depresión no me va a tomar, no, el mal pensamiento no me va a tomar. ¿Alguien lo cree? ¿Alguien lo está creyendo por este lado? No, es que yo cancelo en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, toda depresión que quiera abrazarte, toda desolación, toda sequedad espiritual, a ti que está en tu casa, esa depresión no te va a tocar. ¿Por qué? Porque aparece Cristo por encima de las aguas. Aparece Cristo por encima de lo que te quiere trastornar tu pensamiento. ¿A alguien le estoy hablando de parte de Dios? No, la depresión no va a poder tomarte, porque te estamos diciendo que hay un Dios que va por encima de cualquier condición que tú estés viviendo. Todo espíritu de las tinieblas tiene que irse fuera en el nombre de Jesús. ¿Alguien lo cree conmigo? En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Nos quedan algunas oraciones, pero siento hacer algo en el corazón. Quiero que se pongan en pie rapidito. Pónganse en pie. Ubíquese con el que está a su lado. Si son 3, si son 4, si son 2, por favor, con su mascarilla puesta ahí, porque vamos a hacer lo que dice la Biblia: orar unos por los otros. Aquí vemos 3. Pastora, únase por acá para que los 4, pastor, acá con David y Soraya. Gloria a Dios. No se me quede solo. Únase a alguien, por favor, únase a alguien. Sean grupos de 3, de 4, pero obviamente con su mascarilla puestecita. Que vamos a orar unos por los otros. Vamos a orar unos por los otros. Usted no sabe lo que está atravesando el que está a su lado. Usted no sabe cómo llegó. Usted no sabe cómo está en desaliento. Gracias, gracias, mis hermanas. Qué bueno, qué bueno. Únase ahí con esta hermosa pareja. De los que están atrás también. Nadie que esté solo, por favor. Que nadie esté solo, porque vamos a orar. Y usted le va a pedir al mismo Espíritu que le dirige la oración, porque usted no sabe cómo llegó su hermano y su hermana a este lugar. Así que en el nombre de Jesús, vamos a ir, vamos a fluir en el nombre del Señor y declarando, vamos, comience a orar. Ore por fortaleza, ore por ánimo de parte de Dios. Yo declaro que el nombre de Jesús de Nazaret, mientras oramos aquí en la casa, yo oro por todos los que están a través de Facebook Live ahora mismo. Tu necesidad está siendo cubierta por Dios ahora mismo. En la fortaleza, Dios te la está dando. En esta hora te está levantando como el poderoso Rey de Israel que es. Ahora mismo, todo desaliento, toda confusión que quiera poner el infierno en tu mente, la arranca. Ay, Espíritu de Dios, la arrancamos de raíz. Vamos, declare fuerza nueva, declare fuerza nueva, fuerza nueva, fuerza nueva, fortaleza sobre tu hermano. Ahora mismo se va toda confusión. Se va ahora mismo todo desánimo. Y ahora recibe fuerza de parte de Dios. Recibe fuerza. Recibe ahora. En el nombre de Jesús. No importa donde tú te encuentres. Si estás aquí en la isla de Puerto Rico, enviamos una palabra de aliento. Ay, Espíritu de Dios, una palabra de fortaleza. Si estás en norte, en centro, en Sudamérica, ahora mismo en el Caribe, en cualquier parte donde llegue esta transmisión, en el nombre de Jesús, recibe fuerza para ti y para tu familia, todas estas familias, en el nombre de Jesús, en Miami, ahora mismo, que reciban fortaleza del cielo, fortaleza del cielo. Vamos, clame el Señor. Esta oración puede hacer la diferencia en esta hora. Esta oración puede hacer la diferencia.
No se me quede inerte ahí, no se me quede inerte. Clame a Dios, clame a Dios, clame a Dios, clame a Dios. Un milagro se desata. Esto se trata de Él, eso se trata de Él, eso se trata de Dios. Y si clamamos a Él, clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé. Ay, Espíritu de Dios, yo veo que Dios está entregando fuerza nueva, fortaleza nueva, ánimo, ánimo, ánimo. Él es tu Dios, Él es tu Dios. Él te ayuda con la diestra de tu justicia. Él te ayuda con la diestra de su justicia. Ay, Espíritu de Dios, recibe, recibe la bonanza de Dios, recibe la bonanza de Dios, recibe la bonanza de Dios, recibe la bonanza de Dios. Ay, Dios está en este lugar, Dios está en este lugar. Por este lado declaro fuerza nueva, fuerza nueva, fuerza nueva, fuerza nueva. Recibe, recibe de Dios, recibe de Dios. Vamos, adórale, 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 adórale. Dios contesta, Dios contesta, Dios contesta tu oración. Se rebequera, mamá. Fuego de Dios, aleluya. Vamos, tú que estás en tu casa, recibe. Fuego de Dios, aleluya. Es que la atmósfera comienza a cambiar en tu vida. Él está aquí, aleluya. Es que la muralla cabía. Es que comienza a caerse. Él está aquí, aleluya. Mira, aunque te sientas como Pablo y Sila metido en el calabozo, adórale, adórale. Dios te trajo a este lugar para darte fuerza nueva, para darte fuerza nueva, para que sepas que no todo está perdido, para que sepas que no es tu final, que algo Dios está haciendo en tu vida. Hey. Yo siento la gloria de Dios. Veo lo que Dios está haciendo. Veo que Dios está dando fuerza. Veo que Dios está levantando. Aquí Dios está diciendo a Bartimeo: Bartimeo, levántate. Levántate. Lo que trató de destruirte es que no ha podido contigo, porque Dios está contigo. Lo que trató de detenerte es que no te va a poder detener, porque el Dios poderoso está contigo. Caerán mil a tu lado y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegará, pero a ti no llegará, pero a ti no llegará, pero a ti no llegará. Hay una cobertura del Espíritu. Hay una cobertura del Espíritu. No llegan a ti. No, no, no llega, no llega. Dile que está a tu lado. A ti no van a llegar. Dile, no van a llegar. Ni llegan a ti, ni llegan a tus hijos. Vamos, dígaselo. No llega, no llega, no llega, no llega. Pastora, no llega, no llega. Nuestros hijos están cubiertos. Tus hijos están cubiertos. Tu matrimonio está cubierto por la sangre de Cristo. Ya no tenemos que poner sangre en los dinteles. Ahora la sangre del unigénito Hijo de Dios nos cubre. Nos cubre. Cubre esta niñez preciosa. Oh my God, mira eso, mire eso. Vamos, levante sus manos aquí y vamos a cubrir esta generación poderosa. Manso Rebequera. Roboceste Rebeque en el nombre de Jesús. Vamos, tira una palabra. Declara una palabra de bendición. Esta es una generación de parte de Dios. Donde nosotros no llegamos, esta generación va a llegar. Padre, cúbrelos. Padre, cúbrelos. Padre, levántalos. Padre, bendícelos. Es que aprendemos de ellos. Es que aprendemos a adorar a Dios de ellos. Ya lo dijo Cristo: tienes que ser como un niño. Wow. Yo siento en mi corazón que Dios ha renovado fuerza en alguno de los que estamos aquí. Si usted lo cree igual que yo, denle ese aplauso al Señor fuerte. Vamos a ver cómo están esos pulmones. De un grito de victoria, un grito de victoria. Vamos, vamos, vamos. Yo quiero que con el grito de victoria, tócame algo ahí en la batería, no sé, en el bajo, frente, vamos. Cuando yo cuente tres, vamos a dar un grito de victoria aquí.
de norte a sur, de este. Vamos, comienza a inhalar y a exhalar. Comienza a preparar esos pulmones. Vamos a dar un grito de victoria. ¿Sabe lo que pasó? Para que las murallas se cayeran, obviamente Dios dio unas instrucciones. Y dentro de las instrucciones había que darle ciertas vueltas a aquel lugar, a aquel predio. Pero ¿sabe lo que tenía que ocurrir? Que iba a llegar el momento donde el pueblo tenía que emitir un sonido de gloria, un sonido de victoria. Cuando ellos emitieron el sonido, todavía las murallas están ahí. Es posible que tú estés emitiendo el sonido y veas que las murallas como que no se caen, como que no está pasando nada, gloria a Dios. Pero dentro de las instrucciones, si las seguíamos al pie de la letra, es que algo tenía que ocurrir. Alguien está preparado a la cuenta de tres. Vamos a dar un grito de victoria. Mire, usted lo alarga ahí, lo alarga. Vamos, qué lindo está eso. Porque aquí está el pueblo, vino el ejército de Dios. Hemos venido a orar, hemos venido a interceder. Hoy se va todo cansancio espiritual. Hoy las escamas de los ojos comienzan a salirse. Porque yo creo firmemente que esta noche Dios la separó para el milagro para tu vida. Y algo se está cayendo ahora. Algo se va a caer. 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 En tu casa prepárate porque algo va a ocurrir. Algo va a ocurrir. Escríbelo ahí en las redes sociales. Algo está ocurriendo en mi casa. Se cae la muralla. Se cae la muralla. A la cuenta de uno se cae la muralla. A la cuenta de dos se cae la muralla. A la cuenta de tres, un grito de gloria. Vamos, de ese grito, de ese. Se cae la muralla, se cae la muralla. Se cae la muralla. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Yo veo gente que está siendo libre ahora. La adoración hará cosas que tus fuerzas no pueden hacer. La adoración hará cosas que tu sabiduría no podrá hacer. La adoración hará cosas que tu diploma no podrá hacer. Alguien tiene que adorar. Alguien tiene que adorar. Alguien tiene que adorar. Se cae, se cae, se cae, se cae, se cae, se cae la muralla, se cae la muralla, se cae la muralla. Libre, 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 libre. Un grito de victoria. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya. Vamos, comienza a celebrar. Aleluya. Comienza a celebrar. Aleluya. Como celebramos los hijos de Dios. Aleluya. Veo a alguien celebrando. Aleluya. Veo a Teresa, aleluya, celebrando. Vamos, Teresa, celebra. Veo a Juan celebrando. Vamos. Aleluya. Aleluya. Celebra. Aleluya. Oh, celebra. Aleluya. Celebra. Ponga su mano sobre el lugar afectado. Es su cintura, es su garganta. Yo voy a declarar sanidad. Siga, siga. Regeneración. Levanto. Sobre el sistema digestivo. Declaro sanidad. Sobre las coyunturas. Yo estoy declarando sanidad en el nombre de Jesús. El dolor de rodillas. Yo declaro sanidad en el nombre de Jesús. Todo disco herniado. Declaro sanidad en el nombre de Jesús. Sobre tu columna vertebral. Aquí alguien, Dios está sanando. De su columna vertebral. En el nombre de Jesús. Sobre tu garganta ahora mismo. Es que por la llaga de Cristo fuimos curados. Vamos, cierre sus ojos, cierre sus ojos. Declaro sanidad sobre los que están en su casa. Rodillas paralizadas, ahora levántate en el nombre de Jesús. Cáncer desaparece en el nombre de Jesús. Bonsoro. Aleluya. Sistema cardiovascular, te doy una orden. En el nombre de Jesús comienza a funcionar como Dios te colocó en ese lugar. Sistema respiratorio, ahora dame una orden de parte del Señor. Declaramos sanidad ahora. En el nombre de Jesús. No importa el nombre. No importa la condición.
No importa los síntomas de tu enfermedad, todas se quedan chiquitas ante el nombre de Jesucristo. Todas son sanas en el nombre. Habrá alguien aquí que diga gloria a Dios. Vamos, muévase en sanidad, muévase en sanidad, celebre en sanidad. Él sana, Él salva, 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 vamos, declara. Él sana, Él salva, declaro en tu casa, vamos. Él salva, vamos, Vidal, detrás de las cámaras, declara. Él sana, Él salva, a la parte de atrás, vamos, declárenlo, declárenlo. Él salva, Él sana, vamos, pues, vamos. Sígalo, sígalo. Por este lado, yo quiero escucharle, yo quiero escucharle. Por este lado. Él salva, Él sana, Él salva. Es sencillo, Él salva. Él sana, Él salva. Por allá atrás, por allá atrás. Él salva, Él sana, Él salva. Por este lado, vamos, grítelo, grítelo. Él salva, Él sana. Si Dios te ha sanado, Él sana. Si Dios te ha salvado, Él sana. Esa declaración por este lado, vamos. Sencillo. Vamos a dar un aplauso al Señor en esta noche. El que comenzó la buena obra. Le digo de nuevo, el que comenzó la buena obra. El que comenzó la buena obra. Yo voy a decir como dijo el pastor Roberto ahorita, pregúnteme quién comenzó la buena obra. Dígame, pastor, quién comenzó la buena obra. El científico, el político, el gobernante, el familiar, el vecino, la obra en ti la comenzó, diga, fue Dios. Vamos, grítelo, diga, la obra en mí la comenzó Dios. Por eso no se ocupe tanto de lo que está pasando a tu alrededor. Quien dio la promesa fue Dios. Y Él te dice, yo fui el que comencé la buena obra. Y te dice otra cosa, no te ocupes si no está terminada. Porque yo voy a estar trabajando contigo hasta que seas perfeccionado. Hay gente que hoy está en el proceso, pero lo que está haciendo es perfeccionado. Hay gente que está ahora mismo en la mesa del alfarero, pero lo que está haciendo es perfeccionado. Estás yendo por un camino que Dios te está llevando. Gloria a Dios. Yo sé que duele, yo sé que es difícil, pero Dios te está diciendo, no te voy a soltar, no te voy a dejar. ¿Por qué? Porque yo fui el que decidí comenzar la obra. Es que esto no se trata del ser humano, esto se trata del que decidió. Dios dijo, te veo tan lindo en Cristo que quiero comenzar a trabajar contigo. Habrán manos aquí que dice, Dios está trabajando conmigo. Deja que Dios siga trabajando. El proceso es un lugar solamente de refinamiento. Te están procesando. Alguien que le diga que está a su lado, te están preparando. Dile que está otro a tu lado, dile al otro lado, dile, te están preparando. Dile, aunque duela, te están preparando. Dígaselo, dígaselo al que está a su lado. Mientras yo hablo a alguien en su casa, aunque te duela, te están preparando. ¿Te están preparando para qué? ¿Para qué te están preparando? ¿Para algo menor? No, te están preparando para algo mayor. Te están preparando para algo más grande. Te están preparando para una mayor dimensión. Dios mío, Dios está en este lugar. Está siendo preparado, no para retroceder. Alguien, vamos, alguien que diga con actitud en el espíritu y diga, yo soy de los que no retrocedo, yo voy para adelante, porque conmigo está el grande. Dígalo, dígalo, yo soy de los que no retrocedo. Vamos, pastor, yo voy para adelante, hágalo, hágalo, yo voy para adelante, yo no voy a retroceder. Yo, que retroceda el diablo, que retroceda la circunstancia, someteos pues a Dios, resistir, vamos, resistir significa que yo voy para adelante, Él va para adelante y yo voy para adelante, Él va para adelante y yo voy para adelante, someteos pues a Dios, resistir al diablo, ¿sabe lo que Él va a hacer? Alguien diga, ¿sabe lo que Él va a hacer? ¿Sabe lo que Él va a hacer? Él va a huir, diga, Él va a huir, diga, se fue de la casa, dígalo, se fue de la casa. Se fue de la casa de mi familiar. Se fue. Alguien, vamos, alguien lo está diciendo. Se fue. Se fue. Maritere, ven por acá. Gracias, mamá. Maritere va a morar por el CAB. Estamos a semana y pico del CAB.
vamos a cubrir los recursos, todo. Así sabe, es. Sabe. Qué poderoso. Cuando el Señor iba a sacar su pueblo, le dijo a Moisés que le dijera a Faraón, deja que mi pueblo, dígale a Faraón que deje a mi pueblo que se vaya porque me va a celebrar fiesta. Entonces, cuando nosotros vivimos bajo los diseños divinos, se manifiesta todo lo que necesitamos. Cuando le celebramos fiesta, cuando lo adoramos, cuando nos rendimos delante de Él, viene el gozo, viene la sanidad, viene la paz y viene todo lo que necesitamos. Y en este momento la atmósfera cambió. Cambió porque decidimos celebrarle, decidimos adorarle, decidimos hacernos uno solo en el tiempo de la celebración. Y decía ahorita el pastor Edgardo, vamos a ver si esto me abre, asistencia. Decía ahorita el pastor Edgardo que, ya abrió, ok. Que nosotros oramos y el Señor nos escucha. La pregunta es si nosotros escuchamos al Señor. Y mira cómo lo dijo el Señor a través del profeta Isaías. Dice, lo voy a empezar, la próxima línea es la que más me interesa, pero lo voy a empezar porque mire cómo dice, de ágata resplandeciente construiré tus torres y tus puertas y murallas serán de fulgurantes gemas. Y yo seré el maestro de todos tus ciudadanos y grande será la prosperidad de ellos. Serás regida por un gobierno justo y honrado. Tus enemigos se mantendrán a distancia. Cuando Él es el maestro, cuando nosotros dejamos que Él sea el maestro, dice, y tus enemigos se mantendrán a distancia, vivirás en paz. El terror no se acercará. Y si alguna nación acude a combatirte, no será enviada por mí. Por lo tanto, será derrotada porque yo estoy de tu parte. Y sigue diciendo, yo he creado al herrero que desde abajo de la fragua da viento a los carbones y fabrica las armas. Pero en aquel día ningún arma que se vuelva contra ti triunfará. Y sigue diciendo, y se te hará justicia contra toda calumnia que se esgrime en los tribunales. Y esta es la herencia de los siervos del Señor. Esta es la bendición que te he dado, dice el Señor. Oh, qué linda la palabra del Señor. Y vamos a estar orando por el CAP. ¿Y por qué leí esto? Porque precisamente al CAP venimos a escuchar al Señor. Nosotros en esta casa tenemos unos padres espirituales tan especiales y que se ocupan tanto de su pueblo y del cuerpo de Cristo en Puerto Rico y las naciones, que en enero se hace un evento de cobertura dando instrucciones de cómo nosotros vamos a ir enfrentando esos primeros 6 meses del año. Pero vuelve y en julio se hace otro evento al que llamamos CAP, que nos refresca y nos da las instrucciones de los próximos 6 meses. Entonces, si eso es así, al pueblo que es entendido sabe que el CAP no es un antojo para llenar la iglesia. El CAP es una convocatoria de parte del cielo para develar los diseños, para bajar las instrucciones que nosotros necesitamos para la temporada que estamos viviendo. Por eso desde ya usted tiene que tener expectativa de lo que el Señor va a hacer en el CAP. Expectativas personales, familiares, ministeriales, nacionales, congregacionales, porque nosotros nos movemos en todas esas dimensiones. Y antes de orar, voy a traer como ejemplo, porque Él lo ha testificado. Dice Pastor Ariel que en cobertura de este año, el Señor le develó un código que le ha cambiado la vida a él y le ha cambiado la vida a su congregación. Y con esa expectativa tenemos que venir nosotros. El Señor, ¿qué me falta? Que tú me vas a revelar a mí en esta próxima convocatoria, en este congreso. ¿Qué me sobra? Que tú me vas a revelar a mí cómo lo voy a arrancar, cómo te tengo que permitir a ti que lo arranque para que yo siga siendo perfeccionado.
Así que el CAP, igual que... Ah, yo siento su presencia. El CAP, igual que el evento de cobertura que celebramos en enero, mire, hermano, no se lo puede perder ningún hijo de Dios. Porque yo lo veo de esta manera, Dios diciéndonos, reúnanse todos, que les voy a hablar. Y nos habla cada vez que nos reunimos, pero son convocatorias específicas y particulares. Así que si lo vemos de esa manera, el día que comienza el CAP, que si no me equivoco es el 9, yo estaría, si empieza a las 7, a las 5 de la tarde, yo estoy ahí. Porque yo quiero ser de las que, mire, esté sentadita rapidito para escuchar todo lo que tiene que decir el Señor. Así que yo le voy a pedir, póngase el pie, el que se pueda poner el pie, que ya está en pie, gracias. Y vamos a cubrir el CAP. El CAP tiene tres partes. Y las voy a definir un poquito para que usted cuando ore lo haga de esa forma tan específica. Tiene los recursos en quien el Señor pone el depósito y la palabra que nosotros necesitamos recibir. Estamos nosotros que somos el recipiente que va a recibir esa palabra que el Señor ya ha depositado en los ministros, y están los servidores de la casa. Así que en esta hora yo le voy a pedir que nos hagamos uno en el nombre de Jesús y en el poder del acuerdo, y vamos a cubrir. Padre, en esta hora, Señor, en el poder del acuerdo, como hemos estado desde que determinamos llegar a la casa para orar y presentar la oración delante de tu trono, comenzamos presentándote, Señor, los recursos, los ministros, Señor, que ya tú hace meses y aún desde la eternidad tenías separado para que a este tiempo nos ministre a nosotros el pueblo. Te presentamos al pastor Harrigan, te presentamos al pastor Escarpeta, te presentamos al salmista Salcedo y te presentamos a nuestra amada apóstol Wanda Rolón. Y declaramos en el nombre de Jesús que ellos, Señor, ya han comenzado a recibir las instrucciones, la palabra que la temporada, los tiempos y nosotros, tus hijos, necesitamos. Declaramos en el nombre poderoso de Jesús que ellos están sanos en lo físico, que se mantienen porque sanos están, que se mantienen en salud divina en lo físico, en lo emocional y en lo espiritual. Oh, bendito sea tu nombre, Señor, aquellos que van a venir, Señor, de otras naciones, como el pastor Harrigan, como el pastor Escarpeta, como el salmista Salcedo. Declaramos, Señor, que desde el momento en que ellos salen de su casa en camino al aeropuerto, el tiempo que están en el aeropuerto, los viajes, Señor, los aviones que tengan que usar, la llegada a Puerto Rico, el tiempo en el hotel, Señor, los alimentos que han de ingerir, el tiempo en que se transportan, Señor, de donde se quedan a nuestra casa, el tiempo en que imparten, Señor, la enseñanza, todo está cubierto de una forma sobrenatural por tu Santo Espíritu. Así también te presentamos, Señor, los adoradores, los danzores, Señor, y todos los que de una forma u otra, las oraciones que se han de presentar, todos los que de una forma u otra han de ministrar en esos tres días, Señor. Te presentamos los servidores, Señor, y declaramos, Padre, que todos ellos también están en salud divina, que aún en el punto donde tú los ubiques a recibir, a servir, ahí han de recibir, Señor, también la administración y la impartición que tú tienes. Nos presentamos nosotros, tu pueblo, Señor. Y en tu nombre, Jesús, declaramos y ponemos una demanda sobre nosotros mismos, de que no vengamos como por costumbre ni por rutina. Nunca se llega a la casa del Señor de esa manera. Llegamos con la expectativa, Señor, primero ardiente en nuestro corazón y en nuestro espíritu y en todo nuestro ser, de adorarte y de celebrarte, de honrarte y de bendecir tu nombre, de darte gracias por quién eres y por todo lo que tú has hecho, Señor. Y también venimos, Señor, con una expectativa de que nosotros podamos recibir las instrucciones, que nos sean develados los códigos de este tiempo. Y venimos dispuestos, Señor, a que arranques lo que sobra,
aquí añadas lo que es necesario y restaure lo que aún no ha sido restaurado. Y todos como un solo cuerpo, Señor, nos presentamos delante de ti dándote gracias por esta casa, dándote gracias por los pastores apóstoles que tú has puesto, Señor, al cuidado de nosotros. Gracias porque viven, Señor, siempre de forma diligente, trayendo la palabra fresca que necesitamos, Señor. Declaramos en tu nombre, Jesús, que en ellos hay salud divina y que largos años de vida les restan para seguir, Señor, dirigiendo y cuidando a tu pueblo y para gozarse en tu presencia y en todo cuanto tú lo has entregado. Y como ustedes han creído conmigo lo que hemos orado, todos decimos amén. Vamos a darle ese aplauso al Señor. Denle eso fuerte, el aplauso al Señor. Ya vamos a adorar al Señor con nuestros diezmos y ofrendas, mientras usted por ahí va tomando estos segundos para que pueda venir a adorar con sus diezmos y ofrendas. Queremos seguir cubriendo a nuestros apóstoles. Ya fue nuestra primera oración. Obviamente excusamos a nuestro apóstol. No estuvo con nosotros, tuvo que atender a algunas situaciones, así que le cubrimos. Yo sé que ya debe estar ahí pendiente a todo lo que está ocurriendo, así que declaramos victoria sobre la vida de nuestros apóstoles. También cubrimos en el nombre de Jesús y declaramos sanidad sobre la mamá de nuestro hermano Edgar Duarte, ahora mismo, no importa la situación, la condición, declaramos en el nombre de Jesús que esta palabra corre sobre cualquier enfermo que esté ahí conectado a esta transmisión. No importa si estás en Puerto Rico, declaramos sanidad. Gózate en el nombre de Jesús, porque yo sé que algo grande Dios manifestó en esta noche. Un tiempo bonito. ¿Cuántos creen que fue un tiempo hermoso de parte de Dios? Y antes que adoremos al Señor con nuestros diezmos y ofrendas, sepa que usted puede este miércoles, a partir de las 9 de la mañana, de 9 a 11, como todos los miércoles, en nuestro tiempo de oración, tabernáculo de oración, venga, invita a alguien, se pasa un tiempo exquisito en la presencia del Señor, siempre hay una palabra también de parte de Dios. Y también le esperamos en la noche, a partir de las 7:30, en nuestro culto de adoración y alabanza. El viernes también invita a algún joven, algún sobrino de usted, algún hijo, algún familiar, vecino, que venga a la convocatoria también de todos los viernes, que es auspiciado por los jóvenes Generación Antorcha, pero que pueden venir todos los que entiendan que puedan venir y hagan ese espacio. No importa si usted tiene un poquito más edad de los que auspician el culto, pero puede venir aquí y gozarse junto con todos nosotros. Y por supuesto, como todos los domingos, a partir de las 10 de la mañana, en nuestro culto Impactando a las Naciones. Venga, porque hay algo grande de parte de Dios. Y como Maritere estuvo orando y declarando el CAP, mire, desde el viernes 9, 10, sábado 11, domingo, todos los caminos conducen al barrio Piñas en Toa Alta, Puerto Rico, aquí en la iglesia La Senda Antigua, para tener un tiempo de verdad que va a marcar estos próximos 6 meses, como bien dijo nuestra hermana Maritere, líder del Ministerio de Intercesión de esta casa. Así que damos gloria a Dios. Usted se tiene que solamente inscribir. Si va a venir viernes, usted se inscribe. Si va a venir sábado, que va a ser en la mañana, viernes en la noche, sábado en la mañana y domingo también en la mañana. Usted se inscribe para que, bueno, para que no se quede, porque no lo deje para la última hora. Mira, ahí están las instrucciones. No deje para última hora. Si usted nos está viendo a través de Facebook Live, usted puede entrar a la página de Apóstol Wanda Rolón. Ahí también lo puede conseguir. O puede visitar la página de internet www.alaba.org. Así que estamos de pie. Vamos a adorar al Señor con nuestros diezmos y ofrendas, con agradecimiento por todo lo que Dios ha hecho. En el nombre de Jesús. Hay un motivo que es de grande gozo. Cristo Jesús habita en mi ser, porque en mi vida Cristo es mi todo. Siempre feliz yo te seré. Si estoy alegre, me aumenta el gozo. Si pruebas tengo, fuerzas me da. Si estoy enfermo, Cristo me sana. Llena mi alma de seguridad. Hay un motivo de este grande gozo. Cristo Jesús
habita en mi ser, porque en mi vida Cristo es mi todo, siempre feliz con él seré. Si estoy alegre, me aumenta el gozo, si pruebas tengo, fuerzas me da. Si estoy enfermo, Cristo me sana, llena mi alma de seguridad. Vamos orando hasta que baje el poder. Vamos orando hasta que baje el poder. Oh, gloria a Dios, oh, gloria a Él. Vamos orando hasta que baje el poder. Vamos orando hasta que baje el poder. Vamos orando hasta que baje el poder. Oh, gloria a Dios, oh, gloria a Él. Vamos orando hasta que baje el poder. Vamos orando hasta que baje el poder. Vamos orando hasta que baje el poder. Oh, gloria a Dios, oh, gloria a Él. Vamos orando hasta que baje el poder. Levanta su mano, nos despedimos en oración en el nombre de Jesús de Nazaret. Damos gracias a Dios por todos los que pudieron llegar. Qué grupo hermoso llegó este lunes de bendición. Y todo el tiempo que usted dedicó al Señor, de alguna manera Dios te va a recompensar. Lo creemos así porque así lo dice la Biblia. A todos los que estuvieron a través de Facebook Live ahí gozándose de este tiempo, le invitamos para que el próximo lunes esté con nosotros aquí presencialmente. Todo el protocolo, el distanciamiento, desde que entramos por la puerta, todo lo que tiene que ver con la seguridad y salud en esta casa se hace de una manera de excelencia. Así que le invitamos para que el próximo lunes no se quede ahí como que quería danzar en su casa y venga acá a gozarse junto con nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y usted también venga. Así que le esperamos en los servicios de esta semana y declaramos que la bendición de Dios está con todos ustedes. Declaramos bendición sobre todos los que estuvieron trabajando, el grupo Regeneración, que son una bendición para esta casa. Todos los que estuvieron, Pastor Ramón, mi hermano Alfredo, en la batería, en la percusión, todos los que estuvieron en pantalla, nuestro ingeniero Ramoncito, te bendecimos allá en los controles, con tu equipo de trabajo, Amigdalia detrás de las cámaras, y todo el que de alguna manera u otra sirvió en esta hora. En el nombre de Jesús, Señor, les recompensa como tú lo sabes hacer. Nos vamos de este lugar, de tu casa, pero no de tu presencia, Señor. Ve con nosotros a nuestros hogares con toda la bendición tuya, Padre, la de tu Hijo y la de tu Espíritu Santo, por favor. Y el que lo crea, grite. Oiga esto, yo declaro sobre ti y tu familia que mañana será el mejor martes de tu vida en el nombre de Jesús. Y yo digo, amén. Les bendigo en el nombre del Señor. Vaya en paz.